haciendo grandes obras para la gran capital desde su empresa, desde Empopasto. Hoy, en la instalación de la tubería pluvial, que contempla pues la quinta fase ya del proyecto de la carrera 27, que va desde la avenida Emanuel o calle Octava hasta la planta de Mijitayo. Una obra que beneficia al sector rural, especialmente a la población de Obonuco, y por supuesto también recibe aguas de las quebradas Mijitayo y Midoro. Con esta obra, por supuesto, también se genera mucho empleo, aportamos en la reactivación productiva que lidera nuestro alcalde, el doctor Germán Chamorro de la Rosa. La inversión de esta obra aproximadamente son 2.700 millones de pesos entre obra e interventoría para un periodo de ejecución de 4 meses. Nuestro mayor reto es entregarle al municipio la entidad acreditada. La acreditación es otro sistema de gestión de calidad probablemente más exigente, con elevados estándares de calidad, que requiere tiempo en su implementación porque exige trazabilidad de indicadores de mejora de varios años. En la acreditación se evalúan especialmente las fortalezas que tengamos, las fortalezas quiere decir son características consistentes, fácilmente reconocidas por cualquier persona, donde una característica, una fortaleza tiene que tener un enfoque, implementación y resultado. Y además evaluamos sobre algunos estándares de acreditación, en total 160 estándares de acreditación normativos, evaluamos cada uno de ellos y cómo estamos frente a cada uno de ellos. Cuando asumimos la gerencia de Pasto Salud a finales del año 2016, de una manera compartida y concertada, con diferentes personas al interior y al exterior de la organización, definimos un sueño de futuro. Ese sueño de futuro está relacionado con diferenciar a Pasto Salud por los altos niveles de calidad, de oportunidad, de acceso, de humanización, de seguridad en la prestación del servicio. Y para poder alcanzar esa meta de diferenciarnos por la calidad, abordamos varias rutas de trabajo. Estamos aquí entrenando con deportistas desde los 7 años hasta los 19 años de edad, los cuales se están preparando para las diferentes carreras municipales, departamentales, que se vienen. También la preparación para la Vuelta a Nariño en esta quinta versión. Estamos aquí saliendo como grupo en esta linda formación de ciclismo y preparándonos en estas carreteras de nuestro municipio para los eventos que se van a venir, como departamentales y la Vuelta a Nariño. Yo empecé el ciclismo desde los 4 años. A mí me gusta el deporte por las carreras. El profe me ha ayudado mucho en mis carreras, me ha preparado y por eso quiero mucho el deporte de ciclismo. Nuestros días de entrenamiento son martes, jueves y viernes a las 2 de la tarde en el Chapalito o Mister Pollo Sur. Este deporte es de mucha disciplina, constancia, destreza. Les invito a todos a que hagan parte de nuestros compañeros ciclistas y salgan pues a un rato a hacer deporte y a que se diviertan. Quiero agradecerle a la Escuela de Pasto Deportes, al Team Pasto, al Profe Jordan y a todos aquellos que nos han acompañado durante muchos años en esta gesta tan maravillosa. Estuvimos desarrollando una jornada con el gerente y todo su equipo de trabajo enfocado al tema operacional de implementación del sistema estratégico de transporte en Pasto. Estuvimos entonces revisando los temas de implementación del sistema de control de flota en cada una de las empresas. De igual manera estuvimos revisando el proceso que se va a licitar referente al tema de recaudo. Y estuvimos revisando también unas consultorías que están próximas a salir para tener una actualización en el tema operacional y financiero, así como en el tema jurídico. La infraestructura la hemos desarrollado y estamos terminando entonces de gestionar este componente operacional, pues para ver entonces los resultados de este gran proyecto en la ciudad. Pasto ha tenido un gran avance y esperamos que sea de los primeros que también pues pueda dar un poco de ejemplo al resto de ciudades con una población
parecida a la que se tiene aquí en esta ciudad.